El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix se someterá el próximo miércoles 5 de diciembre a una moción de confianza en un pleno extraordinario que tendrá lugar a las 19 horas en el Palacio de los Gobernadores. Dicha moción estará vinculada a la aprobación del presupuesto municipal de 2013, que anteayer no encontró el apoyo suficiente en la corporación para salir adelante al ser rechazado por el Partido Popular, USR y por el concejal socialista Juan José Puerta. La agenda turística del mes de diciembre vuelve cargada de actos con los que se pretende promocionar el turismo en San Roque desde los puntos de vista rural y de aventura, deportivo, gastronómico y cultural, dirigiéndose así a todos los públicos, tanto por gusto como por edad. El Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores acogió este jueves el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre. A pesar de la gran cantidad de asuntos que recogía, tan solo duró una hora y media y en un ambiente muy relajado. La presidenta del Consejo Local de Discapacidad y concejal de Bienestar Social, Mercedes Sánchez, ha estado presente en el programa de Canal San Roque Una Mañana Distinta y ha dado a conocer los actos que se van a celebrar el lunes 3 y martes 4 con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Serán actividades de sensibilización en los colegios como cuentacuentos, proyección de vídeos y una conferencia. CEPSA ha hecho entrega este viernes a 6 entidades de la comarca los premios al valor social, entre las que se encuentra Cáritas San Roque. Se trata de la cuarta edición y en total se han repartido 30.000 euros en premios, que este año de crisis son recibidos por las entidades con mayor alegría aún que años anteriores. Y estos son los titulares correspondientes al último día de este mes de noviembre. Estamos a viernes 30. Y la noticia principal es que han comparecido en rueda de prensa el regidor sanroqueño Juan Carlos Ruiz Boix y los portavoces de los grupos que conforman el equipo de gobierno municipal. Juan Manuel Ordóñez por el Partido Socialista, Jesús Mayoral por el Partido Independiente del Valle del Guadiaro y Manuel Melero por el Partido Andalucista, para informar que el primer edil se someterá el próximo miércoles 5 de diciembre a una moción de confianza en un pleno extraordinario vinculada a la aprobación del presupuesto municipal de 2013. Por su parte, Jesús Mayoral aseguró que el Partido Independiente del Valle del Guadiaro no va a ir en la moción de censura porque se está respetando lo contenido en el pacto de gobierno que se firmó en junio de 2011 y criticó la irresponsabilidad de la oposición porque, según él, rechazan los presupuestos pero no razonan su negativa. Yo primero es el... Volvemos a decir la coherencia que tiene este equipo de gobierno, aparte de ser tres partidos, la irresponsabilidad que vemos en la oposición, no porque tengan derecho a decir no a unos presupuestos, sino sin razonamiento ninguno, totalmente político, aprovechando que un concejal, dentro de que estaba en el equipo de gobierno, que sigue en el grupo del PSOE, pues tenía algún tipo de discrepancias personales, más que institucionales, y de desarrollo de un ayuntamiento, y venís a aprovechar de ello la oposición. Una oposición que además, digo, es responsable en este caso de aprovechamiento, que tiene que ser más consecuente, presentando unos presupuestos que lo saben, de hecho, ni siquiera, unos presupuestos buenos, que ha rebajado la presión fiscal, que estamos rebajando y ajustando los gastos, que vamos a cumplir con todo lo del plan de ajuste de Hacienda, que nos alejan del precipicio en el que estuvo este ayuntamiento, a ese borde de ese precipicio, y eso la irresponsabilidad total, y venir a un pleno con la disculpa de que no conocían a tiempo todos los números del presupuesto, y como yo digo, si eso, ellos fuesen coherentes y eso fuese verdad, que es una total falsedad, hubiesen propuesto, como lógico, no esa coherencia, que se dejasen encima de la mesa, que también se iban a votar, y ellos tenían la mayoría, con lo cual se hubiese quedado encima de la mesa y se hubiese estudiado quizá una semana más o algo. Pero venían directamente a destruir de una forma política. Creo que llevan año y medio en vez de haciendo oposición, conspirando, intrigando, y eso no es serio una oposición. Yo con lo cual me alegro porque creo que los ciudadanos de San Roque lo tendrán todo eso muy en cuenta.
Y vuelvo a decir la coherencia de estos presupuestos, que pensaban bloquearlos. Yo creo que no saben lo que es el abocarnos a trabajar con unos presupuestos prorrogados, que seguro que también los podíamos defender, pero obviamente el equipo de gobierno ha visto que lo mejor es, de la forma que vamos, que nos permite hacer sus inversiones correctamente y todo el tema de presupuesto, llegar a tiempo de todo, y somos un ayuntamiento que estamos trabajando y una oposición que parece que, como va a venir el ayuntamiento, les va mal a ellos, ¿no? Y entonces no se alegra de que esto vaya funcionando. El portavoz del Partido Andalucista, Manuel Melero, apuntó por su parte que el tomar esta opción de la moción de confianza es una de las posibilidades de las que se dispone para salvar el presupuesto municipal tal y como está. La primera parte es valorar unos presupuestos que han sido consensuados con los grupos políticos, que nos ha costado más de una reunión, a pesar de que tengamos distintos colores en el tema del presupuesto. Realmente no ha habido ningún tipo de fricción en ninguno de los momentos del desarrollo. Esta opción que baraja el alcalde, que se lo permite la ley para poder convocar esta cuestión de confianza, es uno de los artilugios políticos, una de las opciones políticas que se pueden hacer. En primer lugar, es para salvar el presupuesto, para darle un impulso al presupuesto tal cual está. Esto será el miércoles que viene. Nosotros, con relación al presupuesto anteriormente, tanto mi compañero como yo votamos afirmativamente. Desde aquí, la primera opción es hablar del presupuesto, un presupuesto que ha sido consensuado, que estamos todos de acuerdo y que no hay ninguna discrepancia. Y la segunda opción es despejar, si habría que despejarlo, que creo yo que no es necesario, por tanto por el comportamiento de mi compañero como con el mío, cuál va a ser el origen del voto o el sentido del voto del Partido Andalucista el próximo miércoles. Y el sentido del voto del Partido Andalucista el próximo miércoles va a ser apoyar los presupuestos que el otro día también apoyamos. Lo digo para que no evitemos alguna molestia a quien la pueda tener. El portavoz del PSOE, Juan Manuel Ordóñez, recalcó que a pesar de las diferencias ideológicas en este año y medio de gestión, se ha demostrado que se sabe trabajar en una época de crisis. Evidentemente, un apoyo total a mi alcalde y mi grupo socialista por el trabajo que se han realizado en estos últimos presupuestos, en el 2013, en colaboración con el tripartito, pues la verdad que a pesar de las diferentes ideologías que tenemos cada uno y los diferentes colores, como bien apuntillaba Manuel Melero, creemos que hoy en día la postura que hay que tomar es por el ciudadano y está cerca al ciudadano, y entonces, por tanto, dejamos un poco aparte nuestra ideología política y trabajamos de cara al ciudadano. Unos presupuestos que son reales, que ya hemos demostrado en los presupuestos anteriores del 2012 que sabemos trabajar en una época de crisis con un tripartito, y en el que vuelvo a apuntillar que estamos para trabajar por los ciudadanos. Creo que esta situación nunca debería de haber llegado. Por tanto, estamos en un país democrático en el que las urnas son los que dan a conocer los vencedores, y estamos gobernando con la mayoría democrática, y que ellos no supieron aprovechar hace un año y medio porque su gestión no estaba bien valorada por los ciudadanos. Por tanto, creo que no son las maneras de rechazar un presupuesto, como bien ha comentado el compañero Jesús Mayoral, de ni siquiera debatirlo, de ni siquiera estudiarlo. Creo que deben de esperar, y esperarán a los próximos 3 años, y lo tendrán duro, porque este equipo está trabajando muy bien y trabajamos de cara a los ciudadanos. Por su parte, el alcalde sanroqueño reconoció que lograr la confianza mayoritaria de la corporación será difícil si se repite lo del miércoles, pero explicó que en ese caso la ley establece que se abre el plazo de un mes para una moción de censura. Si esta no se presenta o no prospera, se entenderá que el alcalde cuenta con la confianza de la corporación y entrará en vigor el presupuesto municipal de 2013 a pesar del rechazo inicial. El documento del presupuesto general del Ayuntamiento de San Roque para el año 2013. Este documento, que se llevó al pleno extraordinario del pasado miércoles, y donde no contamos con el voto favorable de la mayoría necesaria para que el documento saliese adelante. Y valorado y estudiado esta circunstancia, desde el miércoles hasta la fecha, los portavoces de los grupos que conforman el gobierno, y yo principalmente, puesto que como alcalde me toca esa responsabilidad,
Hemos decidido someter los presupuestos del Ayuntamiento de San Roque del año 2013 a una cuestión de confianza del alcalde, cuestión de confianza que convoco hoy, día 30 de noviembre, y que celebraremos el próximo miércoles, día 5, a las 19 horas. El próximo miércoles, día 5, a las 19 horas, trataremos un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día, que es la cuestión de confianza vinculada a la aprobación inicial del presupuesto general del ejercicio 2013, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 bis de la Ley Orgánica 5/85 de régimen electoral general. En definitiva, una vinculación a esta herramienta que ofrece la legislación para evitar las rigideces o los obstáculos que pueda haber en el normal desarrollo de la actividad municipal, que puedan plantear pues distintos grupos de la oposición que provoquen, como digo, obstáculos que permitan o que impidan el desarrollo o el funcionamiento normal del ayuntamiento. Y con la idea de alcanzar esa mayoría, presentaremos esa cuestión de confianza y también prevemos una segunda opción, y es que si en ese pleno no se alcanza la mayoría necesaria, es decir, si la cuestión de confianza no sale inicialmente aprobada, pues hay que señalar que la misma ley, la misma legislación prevé que si en el plazo de un mes, desde el rechazo inicial a la cuestión de confianza, no se alcanza el acuerdo y la presentación de una moción de censura, pues se entenderá en segunda instancia superada la cuestión de confianza y al mismo tiempo aprobada de forma definitiva los presupuestos generales del Ayuntamiento para el año 2013. Se trata, por tanto, de una de las herramientas que tiene la legislación para ayudar en casos, como digo, de rigideces, de obstáculos. Se pueden presentar dos cuestiones de confianza a lo largo de un mandato y, por tanto, vamos a hacer uso de una de esas opciones, de uno de esos cartuchos que tenemos y que van a venir, entiendo, necesarios para contar con la aprobación de un presupuesto que, como presentamos en el viernes pasado, es el presupuesto que entendemos más justo y más necesario para la ciudadanía de San Roque para el año 2013, en el que se contienen importantes elementos que vengan a ayudar pues a la sociedad de San Roque a mejorar su estado del bienestar, y entre ellos hay cuestiones como esa ampliación de la bolsa destinada a políticas sociales, que como bien sabéis se dobla el importe. Hay un incremento de los trabajos previstos de temporada en Emadesa, que provocará un mayor número de empleo, y hay previsto un mayor capítulo de inversiones, que como sabéis se ha incrementado en casi 800.000 euros y rondamos la cifra de 4 millones de euros. Entendemos que cuanto antes se pongan en marcha estos presupuestos, antes se podrán iniciar los contratos de estas obras y, por tanto, antes se podrá generar empleo si conseguimos que el presupuesto se ponga en marcha, como preveemos, en la primera semana del mes de enero del próximo año. El regidor sanroqueño aseguró que confía en la lealtad de todos los componentes del gobierno y espera que cada concejal vote lo que crea que es mejor para el municipio.